tornem a ser aquí, que penso que ja només això mereix aquest aplaudiment amb el que ens heu rebut i amb el que us donem la benvinguda. Tornar a ser en un lloc com aquest, que seria doncs, un acte més o menys banal o quotidià en qualsevol represa de curs, aquest any no és ni banal ni quotidià, entre altres coses perquè no sabem quant de temps més seguirem podent tornar aquí. Per tant, disfrutem-ho molt, celebrem-ho molt i aprofitem aquesta estona que tenim per davant per parlar amb els nostres convidats d'avui i per sentir-nos, sobretot, convocats a una cosa que penso que cada vegada ens adonem més com n'és d'important, que és el temps i l'espai entorn de la paraula, entorn de la presència i entorn d'una cosa que en aquesta escola de pensament, que ara és el segon any que comença, hem valorat especialment, perquè ha anat passant i potser no era un objectiu d'aquests que et proposes quan fas un projecte, que és el temps i l'espai per l'escolta, per escoltar, no? Per escoltar-nos. Penso que és una de les coses que hem sentit amb més força durant les sessions de l'any passat a l'escola, que és que quan es prepara bé el temps i l'espai per la paraula, no només arriba el missatge, ara, per exemple, per les pantalles i els YouTubes i els canals de tota mena ens arriben molts missatges, podem consumir moltes pel·lícules, fins i tot teatre, enregistrat, debats, conferències, però qui escolta, quan escolta, des d'on escoltem? I aquesta és una part que penso que és molt important també d'aquesta pràctica, aquesta pràctica que hem anat iniciant aquí, que és autoconvocar-nos per aquest temps i aquest espai per la paraula i per l'escolta. Comencem avui amb una qüestió que sembla quasi la qüestió del nostre temps, aquest temps on l'enllaç entre el present i el futur sembla haver-se desencaixat. No és res nou de la pandèmia, potser la pandèmia amb aquesta trencadissa que ha provocat de vides, de ritmes, d'expectatives, de projectes, de relacions de tot tipus, materials i simbòliques, doncs sembla fer-ho més evident, però ja fa molt de temps que per moltes raons, de molts tipus, econòmiques, ambientals, psíquiques, afectives, culturals, polítiques i socials, de tot tipus, aquesta desconjunció entre els presents, perquè potser no hi ha un sol present, en quin temps vivim cadascú de nosaltres, i els futurs, que també penso que no n'hi ha un de sol, sinó que n'hi ha de diversos i cada cop més desiguals i més injustament desiguals, doncs estan desconjuntats. I hi ha una desconjunció que té a veure amb les maneres com podem referir-nos a aquesta relació entre les temporalitats. Com imaginem els nostres futurs o els futurs del nostre temps des dels nostres presents? Aquest com imaginar molt sovint cau doncs, en una pantalla fosca, no? En la sensació de que quan mirem endavant només ens surten frases d'aquestes que repetim ara tant en les converses de ui, tot anirà malament, ui, anirà pitjor, ui, mentre puguem, el que sigui. No? És a dir, es cancel·len els imaginaris, les paraules, les narracions de futur i si en disposem d'algunes, ràpidament queden preses, penso, d'una polarització més de les moltes que assetgen el nostre temps, que és la polarització entre o utopia o distopia. No? Parlem del futur i en lloc de poder parlar del que farem, del que passarà, del que estem fent, dels projectes que tenim o dels somnis que compartim, el que ens trobem és amb discursos que o bé ens projecten en la catàstrofe absoluta o bé ens prometen la salvació també en termes totalment desubicats, no? Descontextualitzats, o condemna o salvació. El futur està quedant, per mi, presoner d'aquesta dicotomia, una dicotomia, òbviament, de base escatològica i religiosa, i molt ràpidament nosaltres ens convertim en criatures en mans, és igual, dels déus, del destí o de les forces del mal o del bé. No? Serem salvats, serem condemnats, ens salvarem o no. Això és un codi que, si l'apliquem una mica a moltes de les qüestions que ens atreveixen, funciona molt ràpidament, està triomfant a la indústria cultural, gairebé totes les pel·lícules, sèries i propostes narratives que surten en els últims temps tenen a veure amb això, condemnes i salvacions, catàstrofes o tecnoutopies. I aquí, si no em sé,
És que no tinc pinça, perdoneu, eh? I aquí el que intentarem és sortir d'aquí, sortir d'aquest codi, amb els nostres invitats d'avui, que potser molts de vosaltres coneixeu, sobretot si sou aquí, que són la Carlota Subirós i el Jorge Richman. Tots dos he tingut la sort de poder-los conèixer en diferents ocasions i a través de diferents trajectòries i moments. Entre ells dos se sabien l'un de l'altre, però no s'havien trobat mai. També és una de les coses que ens agrada de fer aquí, poder reunir gent que no necessàriament es trobaria pel camí. I el que explorarem és com respondre a aquesta pregunta d'una manera no òbvia, d'una manera no previsible, d'una manera... Jo els demanava a cada un d'ells: doneu-nos pistes, però no pistes per complaure'ns, ni pistes per fer-nos-ho fàcil, sinó aprenguem a mirar, no? Com doneu-nos pistes de què veieu al vostre voltant, en les vostres pràctiques, en els vostres compromisos, en les vostres trajectòries, en aquelles coses que esteu fent ara, com a professors, com a dramaturga, com a activista de l'ecologisme, com a escriptors, perquè tots dos travessen moltes pràctiques diverses que els creuen i alhora els allunyen. Quines pistes de present ens poden parlar avui dels futurs que tenim per davant? Té futur el nostre present? Jo els redirigia la pregunta en uns altres termes. Té futur el nostre present? Vaig imaginar que el més fàcil és que tots dos respondrien que no, dit així, és a dir, perquè em sembla que és bastant obvi, és a dir, que aquest present que estem vivint, si l'analitzem des de l'aspecte que sigui, econòmic, polític, ambiental, etc, és evident que, dit descrit així, el nostre present no té futur. Ara, més enllà d'això, la pregunta que jo els redirigia és: si aquest present sembla tan obvi que no té futur, si ens costa tant poder mirar el futur amb les claus de present, cap on mirem? Des d'on mirem? Aquestes pistes, no? Projectem la mirada enrere, per exemple, com ha fet la Carlota Subirós en alguna de les seves darreres obres, com la de la lluita constant, que potser alguns de vosaltres haureu vist, que rastrejava, doncs, les lluites i els moviments polítics des de la transició i les lluites obreres fins al 15M i les lluites actuals entorn del feminisme, l'ecologisme, etc. O llegint els manifestos feministes a Gels, també en tota una llarga trajectòria, és a dir, podem narrar trajectòries de lluita que potser s'han trencat, però rellegir-les avui ens dona claus de present i de futur. Ho estàs fent també ara en aquest quadern daurat que en el mateix llibre de Montjuïc, en aquest cas, s'està programant en aquest moment. També una mirada sobre les militàncies i les crisis del comunisme en la vida, els cossos i les, no, i els dolors de dues dones, amigues i els seus entorns. Pot ser aquesta una mirada? És una pregunta que li feia a la Carlota. I en el Jorge Richman, que és un conegut en aquests moments, no? Defensor, pensador, escriptor entorn de les crisis ambientals i ecològiques contemporànies, però també és professor de filosofia moral a la Universitat Autònoma de Madrid i també és un poeta de llarga trajectòria. La Carlota el coneixia com a traductor de teatre, era la seva primera referència de Jorge Richman com a traductor de Heine Müller. És a dir, des de totes aquestes pràctiques, jo pensava, Jorge, tu tens una gran capacitat de mirar, no sé, potser no cap enrere, com està fent la Carlota darrerament, sinó al voltant, és a dir, de crear una mirada que recrea l'ambient, o aquest medi ambient maltractat, devastat, triturat, matxacat pel sistema en el que vivim, per recomposar-lo d'alguna manera amb la mirada, no per salvar-lo en el sentit escatològic de la paraula, sinó com reconstruir, no? Potser a vegades a través d'un artifici, pot ser un poema, com pot ser un concepte moral, com pot ser una pràctica activista, que també té molt, no, d'artifici, que ens retorna aquesta percepció de l'ambient, del medi. No vivim, no, com individus en un escenari, com ara aquí cada un de nosaltres sol i separat, sinó en un món entreteixit de moltes dimensions. Us volia començar amb aquesta pregunta cap a tots dos, no, situant també una mica aquestes diverses pràctiques i després anirem entrant en dimensions més concretes de les pràctiques, compromisos i activitats de cada un de vosaltres des d'on podem anar doncs, aterrant una mica. Jorge, tu que eres el invitado de...
de fuera y de honor de nuestra de nuestro contexto. Quizá si quieres empezar con tus reflexiones. Bueno, pues por ir empezando desde algún lugar sería, yo creo que sería uno muy bueno al final de lo que estabas sugiriendo, Marina, ¿no? Esa idea de lo entretejido, uh-huh. Lo entrelazado, lo interdependiente, que de hecho, en cuanto lo pensamos un poco, resulta que está, si no en oposición, en tensión contra la idea de medio ambiente con la cual funciona nuestra sociedad, ¿no? En esa noción de medio ambiente pues está implícita una separación, ¿no?, de nosotros como sujetos y generalmente pues un sujeto de control y de dominación en un espacio que muchas veces pues es un espacio escénico, estamos también en un teatro para las hazañas del ánthropos, ¿no?, del ser humano. Eso es algo que ha cuestionado el pensamiento y las luchas ecologistas pues desde hace medio siglo con antecedentes anteriores, que por desgracia pues no ha ido muy bien, ¿no? Son luchas que no han conducido a evitar pues las derivas y evoluciones sociales que hubiéramos tenido que ser capaces de evitar, pero no fue así, y por eso nos preguntamos, ¿no?, si nuestro presente tiene futuro, ¿no?, en ese terreno de lo ecológico-social. Pues la pregunta, como también sugerías, es fácil responderla con un no, atendiendo a esta materialidad, ¿no?, de la energía, de la trama de la vida desgarrada. Y yo en los últimos años, en un proceso también pues de cierta inflexión, ¿no?, con si pienso en mí mismo hace 10 años o hace 20, en lo que estoy ahora es intentando pensar más a fondo ese entrelazamiento, ¿no?, ese considerarnos, vernos de verdad como... Hay un término que usan los biólogos, que se usa también en filosofía y que me parece muy, muy importante, ¿no?, y es esa noción de vernos como holobiontes, no como... Usted no es de entrada un individuo, como le han intentado hacer creer, sino un holobionte, es decir, una forma de vida que está compuesta de otras formas de vida y que a su vez... ese microcosmos pues está dentro de otro macrocosmos que es un holobionte mayor, ¿no? Esa idea de simbiosis anidadas. La manera más fácil de verlo, claro, estamos hablando de algo que se basa en parte en conocimiento relativamente reciente, ¿no?, de los últimos 20, 30 años, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, cómo pues llevamos en nosotros y dentro de nosotros un microbioma que... multiplica por varias veces el número de células bacterianas que forman parte de nosotros, multiplica varias veces el número de células humanas, entre comillas, ¿no?, es decir, con ADN humano, y no seríamos lo que somos sin ese vivir simbiótico, y a su vez nosotros nos deberíamos vernos como dentro de esas otras simbiosis en varios niveles hasta llegar al que sería el mayor, esta idea de la biosfera terrestre, teoría Gaia, ¿no?, como gran holobionte. Esa es una perspectiva que se me ha ido haciendo cada vez más central en los últimos años, y en particular, bueno, lo que estoy haciendo en ensayo y en poesía también en parte pues va por ahí, ¿no? Necesitaríamos, creo, esa mirada nueva para vernos bien, y de hecho, bueno, se ha señalado bastantes veces, pero esta crisis sanitaria dentro de una sucesión de crisis más amplia pues tiene bastante que ver con ese estar tan mal ubicados dentro de la biosfera nosotros y nuestras uh-huh. sociedades.
Olo Bionte, yo no había escuchado, ¿eh? Yo digo porque me imagino que a mucha gente tampoco es con H de holístico, sí. Claro, ¿no? Me claro. imagino, y Bionte de bios. Sí. De... Vale, vale. Sí, sí. Es un término que viene de la biología, pero debería, si fuéramos capaces del cambio cultural que creo que necesitamos, esa sería una noción central, ¿no? Dentro de una perspectiva de simbiosis. Hay una gran bióloga del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, Lynn Margulis, ¿no? Que también, si estuviéramos en una cultura medio normal, pues digamos sería una heroína de estas cuya vida pues estudiaríamos en las escuelas, ¿no? De Lynn Margulis, es el título de uno de sus libros, es esa idea de planeta simbiótico. Y bueno, pues claro, por ahí... Claro, ahí cambia mucho el... O sea, si somos capaces de pensarnos como holobiontes, digamos, el sentido de este nosotros, de este nuestro futuro, cambia mucho, ¿no? Sí. I potser, Carlota, des d'aquí podries... enllaçar, no?, una mica en aquesta mirada sobre els nostres presents, els nostres futurs o els nostres passats. No? Qui som, que jo crec que la presència de la pregunta per aquest nosaltres hi és molt clara en les teves, no?, en les teves propostes teatrals i en la teva recerca. No? Qui som nosaltres des dels nostres fracassos, com les dues dones del quadern daurat, qui som nosaltres des de les nostres lluites, o potser la necessitat de desbordar la mirada aquesta tancada del subjecte històric, no? Només pensat des de les seves lluites, on podria apuntar? Sí, sí, realment m'entusiasma esta idea, Jorge, porque hace muchos años que tengo en mente como esta doble dimensión justo del microcosmos y el macrocosmos, digamos, del ver lo pequeño en relación a lo grande y lo grande en relación a lo pequeño... porque al final resulta que lo pequeño es muy grande y lo grande a veces es más pequeño. O sea, como que las escalas. Sí, la escala. La escala es un gran tema en realidad, ¿no? Y creo que tiene que ver también con lo que nos pasa hoy. No pensaba empezar por aquí, pero igual está bien. Yo, antes de realmente abocarme al teatro, pasé por pensar que iba a ser arquitecta y una de las pocas cosas que llegué a aprender en ese escarceo con la arquitectura era una reflexión sobre la gran escala y el hecho de que hay estructuras que son estables, como un cubo de un cierto material, se sostiene y se sostiene a una cierta escala, pero llega un momento de la gran escala que se derrumba el cubo o del material que sea. O sea, que la gran escala en si mateixa hi ha un moment que és insostenible. En funció dels seus materials i d'una mateixa estructura que a una escala és sostenible, a una gran escala ja deja de ser-lo a nivell físic o constructiu, digamos. I esa és una reflexió que a mi me ha impressionat mucho, per exemple, en relació al teatre, i per a mi és emocionant dir ara esto aquí perquè he pensat moltes vegades en la màgia i en la meravella de este espacio on estem, que és on jo sento que descobrí el teatre per primera vegada i que nació mi vocació aquí on estem ara, tengo que dir-lo. Y cuántas veces he pensado en los distintos espacios teatrales en que he estado, por qué este es tan maravilloso y tiene que ver con la escala, por supuesto, ¿no? En la que estamos cercanos, en las que nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos, y cómo hay espacios teatrales mucho más grandes que pueden ser maravillosos en muchos sentidos, pero que llega un momento que la gran escala, de hecho, aunque pueda estar más gente, de alguna manera parece que traiciona el placer teatral o la comunicación teatral en esencia, porque es demasiado grande, estás demasiado lejos simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la gran escala hay un momento que hace que las cosas sean inabordables? Y esto creo que tiene mucho que ver con lo que nos pasa hoy, es la escala, ¿no? La escala del problema, la escala de las preguntas, que ya son aclaparadoras, ¿no? No sé si eso es castellà, perdón, si por la en castellà, que te desbordan, ¿no? Que te desbordan y te enmudecen, que la gran escala, o sea, preguntas que en el microcosmos, que a tu nivel, digamos, en de tu vida cercana, de la gente que tienes cerca, de los círculos que tienes a tu alcance, son asumibles, llega un momento, hay unos círculos en los que ya no son asumibles, son preguntas que o van a un lugar totalmente especulativo o teórico, en el que ya no hay una conexión vital que tú veas posible, o que simplemente las respuestas son eso, aniquiladoras, ¿no? Hay futuro.
tengo que decir que mi cuerpo dice sí, tiene que haber futuro. Yo en realidad tengo una resistencia a esa intuición de que no hay futuro y de que no y de que toda esta incertidumbre que nos está realmente ensegueciendo, perdón, voy a hablar catalán, disculpa, que es lo que habíamos quedado, pero me enganché a tu pensamiento, porque realmente me doy cuenta de eso, de que hay preguntas que en el micro puedes transitar y en el macro hay un momento que ya no las puedes transitar, ¿no? I llavors aquí realment, sí, a quina escala pot tenir sentit la teva activitat, a quina escala pot tenir sentit allò que fas, pot ser transcendent, a quina escala pot sostenir el teu compromís o no? Crec que és una de les preguntes realment, perquè jo crec que totes ens veiem capaces de tenir una vida coherent fins a uns certs cercles, no? Però hi ha un moment que ja no arribem, o que ja veiem que la nostra coherència no pot arribar tan enllà i aleshores tot deixa de tenir sentit, i quan tot deixa de tenir sentit, doncs sí, t'espantes molt, clar, i et assumeixes en la depressió o en la impotència, que entenc que és del que estem parlant i amb el que totes estem ara mateix lluitant, no? I només per reprendre el fil de la teva pregunta, efectivament, sí, jo en els últims anys ha sigut molt explícit. Jo, com tu, Jorge, també hace unos 10 anys, a lo mejor, passé un momento vital de crisis muy fuerte, en el que justo acabé aclarándome gracias al hecho de escribir, y aquesta escriptura la vaig titular Mirar enrere per tirar endavant. Va ser com un moviment que vaig necessitar fer i que tots necessitem fer, suposo, en un moment o altre, no? De mirar enrere per entendre com puc tirar endavant. I entenc que ara estem en un moment que segurament és una de les possibilitats, quan no podem mirar endavant, perquè és molt fosc, realment és molt fosc i molt boirós i molt incert. Doncs jo sí, en els últims projectes i certament amb el quadern daurat, estic fent una mirada enrere, perquè penso que en general les arts ens ofereixen aquesta possibilitat, i el teatre molt especialment, no? Que anem a experiències anteriors, a vivències anteriors, a persones que han passat aquestes experiències i les han bolcat en els seus textos, i nosaltres els hi podem donar vida des del cos, des de l'instant present, per entendre'ns d'alguna manera el nostre present a través d'aquesta mirada encarnada, reviscuda, refeta present en l'escena. De fet, hi ha una imatge preciosa que diu un director nord-americà, el Peter Sellers, diu que el teatre és el lloc on anem. Diu, el teatre grec, de fet, ja des del seu origen, el teatre grec era la gran orella excavada en la muntanya per sentir la veu dels morts. I jo, que és una imatge que m'acompanya molt, no? Anem al teatre a sentir la veu dels morts, vol dir a sentir la veu del passat encarnada i feta viva en el present, que potser és una manera més assumible de reverberar amb coses que ens estan passant ara i que en directe no sabem encara donar les respostes. Que de fet estàs descrivint pràctiques de l'entrellaçament que deia el Jorge, no? Que o sigui, aquest entrellaçament, no? Este entrelazamiento no solo está en el tejido de la vida en el sentido biológico, sino que pienso que es la base de la cultura entendida como una forma de vida, una cultura capaz de cultivar, no de momificarse en, ¿no? En fetiches o en grandes monumentos, sino capaz de generar esta ida y vuelta constante, permanente, como la lucha, ¿no? De idas y vueltas en el tiempo, entre voces. Hablabas del teatro y yo que soy más de lectura, digamos, estaba pensando, cuando leemos hacemos esto siempre, ¿no? Siempre estamos leyendo a aquellos que ya no están o a aquellos que están en otras vidas, en otros contextos, para crear estas resonancias que desplazan nuestros mundos particulares. Y aquí quería ir un poco, porque habéis hablado de las escalas, los entrelazamientos, estas idas y vueltas, ¿no? Y claro, también están mirando hacia atrás otros modos de mirar hacia atrás, ¿no? Las retroutopías de tipo neoconservador, reaccionario, ¿no? La reactivación de esas arcadias más o menos, bueno, siempre son reinventadas de aquello que éramos. Es igual, los europeos, los de esta religión, los de esta nación o los quien sea, ¿no? Que
reactivan imaginarios de pasado para bloquear situaciones de presente también está pasando y son fenómenos de burbuja. Esta mañana con Carlota hablábamos al teléfono, hablábamos de, ¿no?, de esta, de, bueno, de esta condena, ¿no?, de esta nueva palabra o vieja palabra para una nueva condena, que es hacernos vivir en burbujas, reconocer nuestra burbuja, mapear, también es una práctica del espacio, de la escala, cuál es tu burbuja, hasta dónde llega tu burbuja, hasta dónde puedes sostener una burbuja que no sea contagiosa, etcétera, 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 que sea sostenible económicamente, pero que pueda también protegerse, inmunizarse de las otras, ¿no? Y cómo hacemos, ¿no?, para, digamos, para mí entrelazamiento sería lo contrario de burbuja, ¿no? Uh-huh. Y estamos ahí, en esa tensión. No sé, Jorge, que tú ibas a responder, sí, a Carlota y... Bueno, estaba pensando, es que con lo que ella sugería a propósito de la escala, yo creo que las desproporciones, ¿no?, son una de las fuentes de nuestro... malestar cultural y más allá incluso de eso, ¿no?, de nuestro ir perdidos hasta el extremo, hasta el punto de que se podría hablar de esta época, ¿no?, en términos de una gran desproporción, ¿no? Que se manifiesta de muchas formas. A veces, si lo pensamos un poco, pues los fenómenos de aceleración social tienen que ver con eso, los fenómenos de esta globalización anómica pues tienen que ver con eso, la búsqueda de escalas vivibles, ¿no?, y los movimientos sociales que se han orientado por ahí, yo creo que nos dicen mucho sobre nuestro presente, ¿no? Y también ahora estaba una de las cosas que vi, volví a ver una película estos meses últimos, es aquel trabajo, bueno, le siguieron después un par de películas más, que hizo Gottfried Reggio, que se llamaba Koyaanisatsi. No sé si lo habéis visto, wow. ¿Lo conocéis? Sí. Yo fui regidora de unas puestas en escenas de Koyaanisatsi y Pojakkatsi, que era la música de Philip Glass. Sí, sí, sí. Hace muchos años de esto, eran unas películas como sinfónicas de la naturaleza. Sí, sí. Yo creo que, si no recuerdo mal, la primera, que es Koyaanisatsi, es un tríptico, sí. Me parece que es del 83. Sí. Y luego, efectivamente, entonces, bueno, la palabra, que es una palabra extraña, que no nos dice nada de entrada, viene de la lengua Hopi, de los indios Hopi, y quiere decir vida fuera de equilibrio, ¿no?, según se cuentan las imágenes primeras, ¿no?, de la película, así, con esa música hipnótica. Bueno, a mí me impresionó mucho cuando la vi la primera vez, de hecho la usé también para cineclubs con estudiantes en la UB a comienzos de los 90, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, ese fuera de proporción, fuera de equilibrio, ¿no? The time is out of joint, podríamos decir. The time decir. Is out of joint, yo estaba pensando lo mismo. Ese desquiciamiento, claro. ¿No? Pues es, bueno, un conjunto de de fenómenos que nos están llevando muy lejos de donde querríamos estar y donde aspiramos a estar. Pero ves esa resonancia justo que hemos pensado ahora los dos, de, ¿no?, los indios Hopi tienen una palabra para decir, has dicho, el mundo... Vida fuera de equilibrio. Se supone que, ¿no?, es la traducción de Koyaanisatsi. Claro, y los dos pensamos, por nuestra cultura teatral, en Shakespeare, the time is out of joint, ¿no? El tiempo está fuera de su eje o de su equicio, de su encaje, el tiempo está desencajado, o the world is out of joint, ¿no? Pero justo estas dos solas citas ya nos dan esta idea de que esta sensación de excepcionalidad y de terminalidad que estamos viviendo ahora es falaz. Esto se ha vivido muchas veces. Uh-huh. Los tiempos han estado fuera de quicio muchas veces o recurrentemente, incluso sería mejor, a lo mejor, esta idea de que también creo que es una de las cosas con las que luchamos ahora entre la excepcionalidad y la normalidad, ¿no? Uh-huh. Es otra de las tensiones en las que estamos viviendo. Vivimos algo súper excepcional y súper nuevo y es una nueva era y es un...
al mismo tiempo tenemos que normalizarlo y en realidad tirar adelante como antes, pero no como antes, y de hecho eso, esta dichosa y paradójica y horrible idea de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, ni siquiera esto es nuevo tampoco, digamos, o sea, esta idea de la recurrencia o del... Sí, es un ejercicio difícil el intentar, por un lado, ver en qué esta situación histórica concreta se parece a, engrana con experiencias anteriores, vidas que fueron vividas con elementos en común, y al mismo tiempo reconocer también las novedades, porque también las hay, ¿no? Cuando antes invitaba, ¿no?, a vernos un poco con esa mirada gaiana, biosférica, también de eso que llamamos a veces tiempo profundo o gran historia, ¿no? Tendríamos que pensar alguna vez, ¿no?, desde en términos también de historia de la especie entrelazada con la historia de las otras especies. Y ahora nos encontramos, por ejemplo, y es una novedad histórica, puede no haber seres humanos, si seguimos haciendo ciertas cosas como las estamos haciendo ahora, dentro de decenios, ni siquiera siglos, ¿no? Dentro de decenios. Eso es una novedad brutal. Un tipo de ha habido muchos fines de mundo, pero este es un tipo de fin de mundo con algunas características peculiares, ¿no? Justamente hay reflexiones interesantes que se están desplegando así en estos tiempos últimos que llaman la atención, volviendo a Koyaanisqatsi, ¿no?, y los Hopi, sobre cómo a resultas, ¿no?, de la expansión colonial europea, y eso nos toca a nosotros también, claro, muy de cerca por la historia, nuestra historia así más cercana, ha habido pueblos enteros y culturas que han vivido fines del mundo y sobrevivido a los mismos también, ¿no? Antropólogos como el brasileño Eduardo Viveiros de Castro, con la filósofa brasileña también Débora Danowski, por una parte, o un investigador en Australia como Len Albrecht, llaman la atención sobre cómo pueblos amerindios o los aborígenes australianos, que son seguramente la cultura con elementos de continuidad más antigua de toda la Tierra, con diferencia, y hay decenas de miles de años, ¿no?, de historia sin tiempo, en cierta forma, de una historia de eternidad también, han vivido episodios, ¿no?, de exterminio y de sobreponerse al exterminio, de los cuales podríamos aprender, ¿no? Es una sugerencia que encuentra uno también de forma recurrente, ¿no?, estos últimos tiempos. En esta vida fuera de equilibrio, que es la nuestra. I ara tu has dit una paraula que crec que enlaça, Marina, amb el que parlàvem també al matí o fa una estona, sobreponer-se, ¿no?, que també és una de esas possibles paraules para intentar salir de la dicotomía entre fracaso absoluto o incierta victoria, digamos, ¿no? Y que también en la poesía alemana tiene esa gran referencia de Rilke, ¿no?, de sobrellevarlo. ¿Quién habla de derrotas o de victorias, ¿no? Sobrellevar es todo, ¿no? I crec, tornant també al quadern daurat, pels que potser podeu passar d'un llibre a l'altre en algun moment d'aquests, i crec que jo, en tot cas, en aquests últims projectes, i molt especialment el quadern daurat, recull això, ¿no?, aquesta idea de sobreposar-se o de resiliència, de què fas davant de la constatació del fracàs, de la derrota, de l'exhauriment, de quan allò que t'ha sostingut, aquell somni, aquella lluita, aquell objectiu, evidentment ha fracassat o en tot cas s'ha ensorrat davant teu, i tanmateix, este sin embargo, no?, aquest tanmateix, aquest a pesar de los pesares, ¿no?, que cantaba Paco Ibáñez, a pesar de los pesares seguimos en camino, seguimos en lucha, porque el cuerpo quiere vivir, e incluso a ese nivel holobiontico, no sé si lo digo bien, pero digamos, ese impulso vital que tenemos que defender ante todas las evidencias, mal que nos pesen, ¿no?, de extinción y de
i de col·lapso. Sí, jo pensava, enllaçant amb el quadern daurat, ja, bueno, hi ha una frase recurrent en l'obra que és que diu exactament negre, fosc, és molt fosc, aquí tot és ple d'una mena de fosc, no? Una frase que té a veure amb un quadern negre i té a veure amb com s'escriu des d'allò que no es veu i com es viu sense poder-hi veure, no? Coses que tenen molt a veure amb com estem actualment. I per mi, que veia l'obra aquest divendres passat, quan la veu poder reprendre després del confinament, el moment més actiu de l'obra és quan les dues amigues poden dir-se això. I què passa si hem perdut? I què passa si potser no ho hem fet ni bé? I què passa? I per què no ho podem dir? No? I més com a dones que han de demostrar totes les seves fortaleses encara més, no? que qualsevol. Perquè encara un home pot ser heroicament perdedor, no? L'estètica del fracàs, totes aquestes coses que a mi em repelen bastant. Però que a mi, en elles, dit així, no hi ha esteticisme del fracàs, de, no? aquesta cosa tan complaent. Tot el contrari, en aquest i què, doncs i què, és activa, no? Vides possibles que segurament no són aquelles que estarien en continuïtat lineal amb un projecte de món, amb un projecte de civilització que precisament ens està mostrant que no ens porta enlloc, amb una idea de futur ja construïda, sinó precisament perquè cauen aquelles idees de futur ja construïdes o perquè mostren tot el mal que provoquen, o sigui en la vida d'unes dones que han de fer veure que s'han emancipat o ja sigui en, una, no? en un planeta que no suporta els nostres projectes de futur i les seves ferides, allibera precisament de tot això. No? I potser entonar aquest... Bueno, i què, si no ens n'hem sortit, comença a desplaçar la mirada cap a aquestes pistes que dèiem que no vèiem quan teníem grans projectes de gran escala i de gran transformació davant nostre. I que tampoc és complaure's amb les petites coses de la bombolla, que seria l'alternativa. No? Doncs, bueno, no ens anem a sortir, doncs mira, jo amb el meu te cada tarda en el trosset de jardí de petit burgès, o ara que me'n vaig al camp quan la ciutat s'abandona, o ara que no sé què, doncs em refugio, que tampoc és això. Aquesta seria una derrota complaent, no? Una derrota convertida en un projecte de confort. Jo penso que aquest i què combat, o sigui, accepta i alhora desmunta la irreversibilitat, que penso que és una de les experiències de temporalitat més fortes que tenim ara. No? No hi ha manera de parar aquesta màquina desbocada, és veritat. No? I alhora, no és veritat que això sigui l'única narració possible i l'única història possible de la nostra derrota, diguéssim, no? O de la nostra fracàs. De fet, em portes fortament al cap fa 2 o 3 anys entorn d'aquest procés que vam construir, que es va acabar anomenant una lluita constant i que hi havia moltes històries d'activismes on aquest i què que estàs dient tu ara, que l'estàs posant en boca d'aquests personatges d'aquestes dues dones i que la Doris Lessing d'alguna manera l'ha relatat moltes vegades, però ara em portes al cap... un llibre de la Rebecca Solnit que és Esperança dins la foscor, justament reprenent que ara acabes de citar aquesta imatge de la foscor i tot és fosc, que és curiós que precisament en el context del quadern daurat efectivament és el moment en què l'Anna en el quadern negre se'n va a l'espai de la memòria i aquest espai de la foscor és aquest espai que dèiem ara una mica de la veu dels morts, no? Del passat, de la intimitat, de l'anar a la memòria i a la teva experiència viscuda per connectar amb l'escriptura i a partir d'aquí poder transformar l'experiència. Però justament aquesta idea de la foscor, si coneixeu aquesta escriptora i activista, ho recull en un llibre que per mi va anar, he de dir, molt paral·lel a Ciutat Princesa, precisament, i que van ser les dues de les grans lectures molt inspiradores, així com la trajectòria de l'Àngela Davis. Estic com recollint diferents veus de dones que justament a mi m'heu ensenyat i m'heu mostrat aquests camins de, no només de i què si acceptem les derrotes, i què si acceptem que no ens n'hem sortit, sinó aquest i tanmateix, això també és sortir-se'n, això també és lluitar. La lluita no és vèncer, la lluita és lluitar. I aleshores aquest pas que fas amb la teva lluita inspira a una altra persona que fa un altre pas i potser no... Això ho diu també explícitament l'Anna Wulf, el quadern daurat, aquest gran somni
no s'aconsegueix, però s'ha fet un cert pas per tothom perquè és un acte de la imaginació i hem imaginat una cosa possible que no l'hem aconseguida però que ens ha fet créixer i ens mobilitza pel següent acte de la imaginació. Potser no podem esperar més que això, però això no és poc. Sí, i això és el que ens fa viure. Uh-huh. I en aquest sentit, insisteixo que Hope in the Dark, Esperança en la foscor, és un compendi en realitat de que segurament, de fet, es parla molt de les lluites activistes i de les lluites ecologistes. Segur que teniu moltes referències creuades amb molta de la teva activitat, que Jorge, jo veig que justament realment està molt entrelazada, muchos espacios distintos de trabajar, sin embargo, y a pesar de los pesares, por nuevas construcciones, por nuevas posibilidades. Bueno, oscuridades además hay bastantes, ¿no? Estábamos evocando pues como la oscuridad de la falta de perspectivas y de la desorientación, pero hay también, claro, una oscuridad que es nutricia, que es necesaria y que también perdemos. O sea, uno de los aspectos de la desproporción del vivir fuera de equilibrio es también la pérdida de la buena oscuridad, ¿no? En balde hablamos de contaminación lumínica igual que simplemente reflexionar sobre el ruido, sobre el estrépito y su relación con el abuso de los combustibles fósiles, por ejemplo, pues nos lleva lejos, ¿no? O sea, que hay ahí también entre los movimientos de resistencia que en los que estamos, que podemos imaginar, ese de defender ciertas oscuridades sería interesante, ¿no? Por lo demás, es una imagen que encontramos en... Yo mismo pienso la poesía, por ejemplo, la pienso a menudo en términos de avanzar en esas oscuridades que son también propias de la condición humana con una lumbre entre las manos, y es una imagen que no se me ha ocurrido a mí, la encontramos no pocos poetas, Jiménez Lozano y Chantal Maillard, por ejemplo, sin ir más lejos, la han empleado, ¿no? John Berger ha escrito también en esos términos. Bueno, el ser capaces de avanzar con esa lucecita, ¿no? Y protegerla de tal manera que nos permita dialogar con la oscuridad, yo también lo veo valioso. Ahora Carlota te preguntaba por los movimientos ecologistas actuales, ¿no? Yo iba a ir en la misma dirección por esta reflexión que estábamos haciendo sobre estas luchas que no se miden solo por sus victorias o por sus derrotas, sino por los desplazamientos, los vínculos, los cambios que generan por el hecho de estarse dando, que yo pienso que es un poco el aprendizaje de política de base que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Que no es resultadista, sino que es transformadora, ¿no? En la manera como entreteje precisamente otros mundos posibles mientras se dan. Y te quería preguntar un poco por cómo ves ahora, ¿no? La situación de estos movimientos, porque en relación... Claro, la pandemia, el confinamiento, este giro brusco de los acontecimientos, por lo menos de la forma de estarnos relacionándonos con lo que ocurre, ha sido tan brusco que nos quedamos, digamos, ¿no? Si fuera una obra de teatro o una película, nos quedamos en la última escena de los Fridays for Future, de los jóvenes, jovencísimos y jovencísimas en las calles, de los viernes, ¿no? De los institutos movilizados, etcétera, etcétera. Se cae el telón, parece que eso ya no está, que eso ya no existe. Sabemos que no es así, pero no lo vemos, no lo percibimos. Mientras tanto, los índices de contaminación vuelven a subir. Eso sí que se ha retomado, digamos, ¿no? Las maneras de estar dañando el planeta siguen siendo las mismas.
¿dónde se recomponen o dónde están? Que está, no sé, ¿dónde ves tú un poco en esa sombra que se ha proyectado sobre los movimientos? Con el feminismo ha pasado lo mismo, ¿no? Estaban las tesis bailándose en todas las plazas y las calles de las ciudades, parlamentos, etcétera, del mundo. Obviamente, las luchas del feminismo no se han detenido, pero están en las sombras de las casas, en las esquinas de lo doméstico, de lo que no, de lo que se calla, de lo que solo se dice a, ¿no?, al médico, al terapeuta o al policía. Entonces, no sé, quizá ya por tu implicación en Ecologistas en Acción, si pudieras darnos una lumbre, pequeña lumbre, sobre lo que tú ves ahí, que a lo mejor no nos llega tampoco por cuestiones informativas obvias y porque se supone que estamos cada uno en su burbuja. Pienso que, no sé, me interesaba un poco también saber a través tuyo que, cómo ves eso, sin poder relatar aquí un... Nos llevaría lejos. Una lumbre en esto. Un seminario de una pista días. En este sentido que os pedía. Pero, pistas. O sea, una parte también de esa gran desproporción en la que estamos se manifiesta como incapacidad para atrevernos a mirarnos en el espejo, ¿no? Uh-huh. Uno de los lemas más interesantes en las plazas del 15M, ¿no?, en 2011, pues era este: dormíamos y hemos despertado. Era un deseo más que una realidad, era un aspirar a algo, ¿no? Estábamos como abriendo un poquito un ojo y revolviéndonos en la narcosis profunda y pensábamos que estábamos despertando, era demasiado ir demasiado lejos, ¿no? Yo creo que los movimientos de jóvenes y también niños y niñas, ¿no?, en estos últimos años son también ese abrir algo, una sociedad que abre algo, un ojo y sigue tratando de despertar, ¿no? Valdría la pena, igual en algún momento lo se puede abordar, si tenemos tiempo, pensar también en los términos de estas brechas generacionales, uh-huh, ¿no? Pero esa gran desproporción es también la de una sociedad que hace todo lo posible por no verse a sí misma en lo que es, en dónde está, en dónde puede ir, ¿no? Y ahí los movimientos ecologistas pues resultan muy incómodos, son como un recordatorio constante de el memento mori, ¿no? Recuerda quién eres, recuerda dónde estás, recuerda qué son límites biofísicos, recuerda de dónde viene la energía que estás usando, recuerda cómo estás construyendo cuerpos humanos en un sistema de agricultura y ganadería industrial que es absolutamente inviable, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos tenido que hacer un ejercicio complicado en los últimos años, porque por una parte, antes hablábamos de asumir y elaborar las derrotas, la de los movimientos ecologistas ha sido muy fuerte, ¿no? Dentro de ese gran equívoco en una sociedad que por una parte pues se dice a sí misma que se está haciendo verde en algún sentido, mientras que por otro lado continúa con el avance de ese Moloch extractivista, productivista, consumista a toda velocidad, ¿no? Con una disociación así pues muy, muy importante. Entonces, para los movimientos ecologistas, por una parte, se trata de asumir esa derrota histórica y, por otro lado, de encontrar la manera de continuar adelante y aprovechar también esos ojos que se abren un poco, ¿no? Esas respuestas y peticiones demandas de sentido que llegan también de la sociedad y especialmente ahora también de gente muy joven, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí estamos, ¿no? Con ese ejercicio, uh-huh, por un lado de por favor, no se engañe usted pensando, por ejemplo, pues en una transición energética en la cual ese lema de 100% renovable se entiende como conseguiremos suministrar tanta energía con aerogeneradores y placas solares como la que ahora proporcionan los combustibles fósiles, porque no es así, no puede ser así.
no nos engañemos en eso, necesitamos aceptar que podemos y vamos a tener que vivir bien o mal con mucha menos energía que la que estamos usando ahora, ese ejercicio por una parte y por otro lado el demostrar, pero es que sería posible vivir buenas vidas humanas, ricas, con sentido en ese otro marco en el cual la frugalidad en energía y en materiales no tendría por qué traducirse en pobreza vital, ¿no? Uh-huh. Es un ejercicio complicado y sometido a muchas tensiones. Sí, ese mirar al espejo que decías, yo pensaba en ese otoño pre-COVID que coincidían en las calles los, bueno, se llamaba así, casi una revolución de los niños, ¿no? Y se recuperó esa vieja historia de las cruzadas de los niños y, bueno, toda una parafernalia así icónica en torno también casi un poco mesiánica, ¿no? Viene el niño a salvarnos y estas cosas, pero también coincidía con, ¿no?, con los movimientos de muchas mujeres y muchachas muy jóvenes en las calles. Y aquí, concretamente, con Plaza Urquinaona, las movilizaciones también en torno a la sentencia, en las mismas semanas de octubre, que también eran casi niños y, bueno, casi no, niños y niñas de 13, 14, 15 años, jovencísimos, ¿no? Entonces la pregunta era... La sublevación en Chile también. En Chile, exactamente, también eran exactamente las mismas semanas y una franja de edad que ni siquiera veinteañeros, realmente adolescentes, en secundaria, etcétera, etcétera. La pregunta era, ¿no?, por esa sorpresa de una sociedad vieja que no ha visto a sus niños y niñas más que como infantilizados, como objetos de, ¿no?, de targets de consumo, a los que entretener, a los que saciar, a los que o empobrecer absolutamente, según de quiénes. Pero claro, nunca y lo que no se estaba viendo era la vejez de esa sociedad. La mala vejez, ¿no?, de esa sociedad que se estaba no queriendo reconocer, ver, interpelar por sus niños cuando se expresan con toda su capacidad de cuestionamiento, de presencia, de cuerpo que quiere vivir, etc. Y inmediatamente después llega el COVID o la COVID a precisamente caer sobre esa vejez, sobre esa mala vejez, sobre esa no aceptación de, ¿no?, de una vejez que se arrincona en residencias, que se gestiona de una forma totalmente medicalizada, institucionalizada, etc. O sea, que es un año donde realmente, ¿no?, ese espejo casi de, ¿no?, de la madrastra de Blancanieves, ¿no?, que no quiere envejecer, entonces no puede reconocer la vida, la vitalidad y las ganas de vivir de sus hijos, de sus nietos, de sus niñas, de sus niños, y le cae encima la, ¿no?, la poco la casi la maldición, ¿no?, una maldición construida a pulso, ¿no?, con unas formas de no vivir o de perpetuarse en una mala vida. Y esa es una relación también de pasado, presente y futuro que en una escena muy rápida ha puesto ¿no?, al descubierto esa lucha que no sé si es solo generacional, es sobre concepciones de lo vivible que decíais también vosotros. Per mi és una imatge molt important aquesta. De hecho, antes, cuando he dicho así en respuesta a tu pregunta, mi cuerpo dice sí, hay futuro, pensaba en mi hija. O sea, y eso obviamente tiene una escala muy egoísta, pero tiene una escala mucho más amplia porque todos somos hijos e hijas, o sea, en este sentido vital también de compromiso con la vida. Claro, ¿cómo podemos siquiera preguntar esta pregunta ante nuestros hijos o ante las nuevas generaciones, ¿no?, cuando nosotros hemos recibido el regalo de la vida y en ese sentido, que de nuevo son temas que aparecen totalmente, y perdonad que lo cite continuamente, pero siento que es por eso que estoy hoy aquí hablando desde un
desde una experiencia con un proceso, con un material como es el Cuaderno Dorado, que también recoge esa pregunta, ¿no? La confrontación de estas mujeres en la franja media madura de su vida ante sus propios hijos, ante la siguiente generación, ¿cómo damos respuesta, ¿no? ¿Qué responsabilidad y qué transmisión les ofrecemos y nos hacemos cargo? Y justo en esta mirada efectivamente hacia el pasado y hacia el futuro, per mi aquest és un dels moments clau, no? com es donen relleu les generacions, com ens les donem, i seria un dels espais justament d'entrelazament i de possible lo que hablábamos, sobreponerse, ¿no? Porque lo que una generación ha pasado, también esta imagen recurrente que ha habido de la gente de nuestras generaciones mayores diciendo, bueno, nosotros ya pasamos una guerra, ya pasamos unas epidemias, como hay una experiencia de resiliencia que se traslada de generación en generación y que va más allá del éxito o la derrota puntual en esa generación. Crec que aquest és realment un dels espais de construcció i d'aprenentatge continu també, no? Que també ens parlaves d'això, de com l'aprenentatge i la transmissió i el com una generació qüestiona a una altra és un d'aquests espais de reconeixement, en tot cas, no? De mirar-se, d'aquest despertar que deia... que decías, Jorge, ¿no? De cuando despertamos muchas veces ante los ojos de la persona mucho mayor o mucho más joven que nos interpela en este momento de vida, ¿no? Y justo a lo mejor es una de las cosas que más falta también, estos espacios de interpelación, de diálogo real. Hay mucha condescendencia normalmente en el diálogo entre generaciones, ¿no? Hay unas posiciones de poder y unas posiciones de no sé si la palabra es submisión, pero sí de poder realment, no? I hi ha uns espais en els quals ens fem càrrec i uns que són els dependents o els... I potser això no és dolent, que en aquest moment tot això s'hagi sacsejat i ens haguem qüestionat en quina mesura depenem d'aquesta diferent experiència que hi ha a cada moment de la vida. I jo estoy segura, y lo sé por mi experiencia vital, que siempre me han nutrido fundamentalmente en estos entrelazamientos gente de edades muy distintas de la mía, a menudo han sido las conexiones más fuertes que con mis estrictos coetáneos, digamos, ¿no? Entonces, igual que hablábamos de microcosmos y macrocosmos y de las diferentes dependencias biológicas, ¿no? Que nos configuran, creo que también en ese sentido realmente el entrelazamiento intergeneracional es fundamental para no pensar en estos términos, ¿no? De no futuro desde una perspectiva muy concreta. Sí, los dos sois, bueno, los tres somos profesores, ¿no? O tenemos la práctica de la docencia como una de las, digamos, de las bases de nuestras existencias, no solo materiales, como digamos laborales, sino yo pienso que como campo de pruebas, de encuentro, de precisamente de creación y de generación de este tipo de vínculos. Y quizás la última reflexión con la que cerraríamos nuestro momento de la conversación y ya la abriremos al conjunto del público. Yo pienso que si en este momento se ha sentido con tanta dureza, ¿no? También la herida en y entre las aulas, ¿no? Por muchas razones, hay las de protocolos sanitarios, de recortes ¿no? de la educación pública. O sea, hay muchos elementos objetivos, como en todo, pero si duelen tanto es también porque aquello que se supone ¿no? que para lo que están hechos esos espacios de encuentro también está en cuestión, ¿no? Y no se sabe muy bien qué vamos a hacer allí. Y encima, cuando se vuelve más difícil, más precarizado, más protocolizado, más inmunizado y más todo, pues... Obviamente esas dificultades intensifican una sensación que igualmente está y estaba desde hace mucho tiempo, que es que ese encuentro, que no puede ser nunca solo un encuentro, sino una creación de
quizá de un artificio, porque un aula es lo más artificial que se ha inventado casi en la vida para el encuentro, para el aprendizaje, pero precisamente por eso es tan poderoso, como una escena, ¿no? Para mí son muy equivalentes la escena teatral y el aula de cualquier espacio educativo, ¿no? Es trazar una línea, un espacio y un tiempo donde la palabra adquiere un valor distinto y lo que pasa entre los cuerpos, las que entran y los que salen, hace ocurrir otra cosa que no es la que nos ocurre, digamos, en las vidas cotidianas, en las vidas, en las muchas otras vidas que tenemos allí fuera, ¿no? Y eso, pienso que, no sé cómo lo vivís vosotros o els que esteu aquí, potser també teniu relació amb, la, no, amb els espais docents, amb la... amb els aprenentatges, amb l'ensenyament, amb els fills o filles que van a les escoles, igual tots hi estem implicats d'alguna manera, no? Però que una, és un dels llocs on jo penso que s'està sentint de manera més clara això que anem anomenat aquí desconjunció, desproporció, no? Escales que no es troben, temporalitats que... i que no són uns i uns altres, o sigui, no és només una cosa dicotòmica de... potser ara jo ho havia explicat molt així com vells, joves, grans, sinó que és que... és que no, és que els espais de la trobada estan trencats d'alguna manera, no? I se sostenen només sobre els cossos dels qui els pateixen, per això hi ha tanta dominació i per això hi ha tant de patiment, no? Ara bueno, sempre penso els espais, les escoles han estat llocs de molta felicitat i de molt de patiment alhora, no? Però d'una manera molt clara en aquests moments, no? Allà s'exposa tot. No sé com ho viviu vosaltres una mica, no? Quina ètica travessa, no? En el sentit de quins modes de viure possibles s'assagen a les aules avui quan ens hi trobem de la manera més pràctica possible. Sí, és una gran pregunta també. Bueno, si volvemos al... si tiene futuro nuestro presente, ¿no? que nos ha convocado esta tarde, claro, eso... aunque sea una pregunta que buena parte de la sociedad no acepte o no la acepte como nos parece que debería entenderse, sin embargo hay como una necesidad de sentido y de conocimiento que quizá es más imperiosa que en otros momentos históricos, ¿no? Eso también, yo creo que aflora, en fin, yo estoy sobre todo, claro, puedo hablar del nivel universitario, ¿no? De los jóvenes de alrededor de los 20 años, pero posiblemente también en los institutos y en las escuelas la cosa se haga ver, ¿no? Esa necesidad de comprender al mismo tiempo que se ve por distintas vías o se intuye por lo menos, ¿no? Que buena parte de lo que nos están contando y de los relatos que la ideología dominante pues consigue todavía más o menos mantener son quebradizos cuando no directamente falsos, ¿no? Incluso si uno tiene una intuición fuerte, ¿no? De un presente sin futuro o con un futuro muy amenazado, el propio hecho de entender por qué están sucediendo ciertas cosas, dónde está uno, tiene un valor de ancla, un valor de apoyo muy importante, ¿no? Yo me encuentro, claro, cuando si uno explica no sé, tengo una asignatura pues de ética aplicada, ¿no? Si uno explica simplemente algunas cosas básicas sobre energía, sobre el calentamiento global, esa certidumbre, ¿no? De un futuro muy dañado pues aparece fácilmente, ¿no? Incluso si uno es consciente de esa gran desproporción a la hora de lo que sería una actuación eficaz frente a esas dinámicas, el simple hecho de entender, ¿no? De que haya algo de luz sobre eso es muy importante.
Y yo, sí, eso lo, es una de las cosas que puede uno, vamos, que vive uno con estudiantes hoy, ¿no? Solo uno de los aspectos que se podrían mencionar. Luego está una sorpresa grata, por ejemplo, ¿no? En estas últimas semanas ha sido el eco muy grande que ha tenido un posgrado en humanidades ecológicas que hemos empezado este otoño en una situación también tan complicada como la nuestra y en un momento en que más bien esos estudios de posgrado pues están declinando, la respuesta ha sido excelente por parte de gente además de distintas edades, de distintos orígenes disciplinarios, ¿no? Es una pequeña muestra, claro, en términos del conjunto de la sociedad, pero hacía ver con nitidez la clase de volver a preguntar quizá nuevas preguntas y de replanteamientos vitales que se están dando, aunque no sea en la mayoría social, pero sí en bastante gente en estos últimos meses, ¿no? En ese sentido, pues el abrir los ojos ha tenido otro momento importante quizá, ¿no? En esta primavera, verano en la que estamos. Sí, per la meva banda ho hem comentat abans que la docència és que és un espai, en realitat, la sensació que jo vaig tenir quan vaig començar a acostar-me o transitar-la, que és que sobretot és el moment de començar a aprendre tu, o reaprendre, o descobrir què és el que saps o què és el que no saps i com ho pots explicar i com transmetre i com convertir aquest possible teu saber fer o les preguntes, en tot cas, que tens, com convertir-les en material de treball i de mobilització també per persones que potser estan molt més en un moment d'obertura, de vocació, de voler descobrir, però que tu de cop que havies estat allà i jo em sentia quan vaig començar a donar classes molt propera encara a aquest lloc, d'entendre molt bé el que elles demanaven o desitjaven en aquell moment i en canvi jo estava en un moment en què ja podia referir-me a tota una experiència. I ara la sensació que tinc és que això també està sacsejat per tota aquesta situació, en el sentit que anem més aviat junts a les palpentes, o sigui que ara ja no hi ha aquest temps gairebé de tenir com una experiència prèvia, que ara tu estàs veient com la trasllades, com la regales, com la reaprens, com l'expliques, sinó que de cop jo em sento molt més directament compartint camí, des d'un lloc diferent, i per això parlava també d'aquest intercanvi generacional, fins i tot, o des de diferents llocs d'experiències, però on estem d'alguna manera aprenent a fer-nos les preguntes en present, i diria per recollir també que és aquest el futur, en tot cas, que el futur l'obrim des de l'emanació d'allò que fem cada dia. Creo que també en algunes reflexions que nos havies compartit, Jorge, parlaves d'aquest afany que tenim sempre, i tornant a l'arquitectura també, de projectar, no? De pensar en el futur en termes molt de projecte, literalment el que això significa, no? De posar davant una idea, i diria que som una cultura que s'ha mogut molt amb aquesta capacitat contínua de projecció, i d'alguna manera ara aquesta foscor que tenim davant el que ens està fent molt més és anar a les pràctiques, no? A on som ara, què està passant en aquest moment i com això, en tot cas, és llavor del que pugui passar demà, però que no estem tant ja projectant el demà, sinó comprometent-nos en l'avui, diria que... I això, des de l'aula, des del teatre, des de la vida, des dels espais en què ens desenvolupem cada dia. I penso que junts, a les palpentes i en aquesta caixa tan fosca que tenim avui, hem arribat com una mena de conclusió oberta. Ara us escoltava i tots dos heu desembocat en paraules molt similars, aquest tornar a preguntar, no? Tornar a fer les preguntes, reaprendre, és a dir, un reprendre que no és això, no és la dicotomia del o comencem de zero i projectem un nou món o ens enfonsem amb aquest
no? Perquè no ens sabem imaginar cap d'altre, sinó aquest moviment de la vida, no? que entrellaça, com dèiem al principi, però que obrint, no? Obrint aquest caminar a través de la comprensió, de la possibilitat que ens dona la comprensió, les preguntes, tornar a preguntar. Penso que amb aquesta invitació, alhora molt de base, molt humil, no? Molt pràctica, i alhora doncs, capaç de travessar ombres i foscors de molts tipus, podem obrir ja el temps per la conversa amb tots vosaltres, que per nosaltres sempre és un moment important d'aquesta trobada, que és l'Escola de Pensament. És la primera vegada que la fem amb mascareta, com us podeu imaginar. No sé si ve de gust parlar o no ve de gust parlar. Si no ve de gust, tampoc passa res. És a dir, no és un espai productiu, no, aquest, sinó que és un espai d'estar i, per tant, no sabem en quin estat. Nosaltres hem pogut estar sense mascareta, estem més, tot i que hem estat parlant, estem més respirats, però lliurement qualsevol observació, pregunta, comentari, reflexió que voleu compartir, encara tenim una estona per fer-ho tranquil·lament i sense cap mena d'ànsia, doncs, no sé, hi ha un micròfon allà, doncs us el passarien i si tenim una mica més de llum també veurem a tothom, perquè a partir de mitja grada no veiem gaire res nosaltres. Aquí hi ha una paraula. Bueno, gracias. Soy psicoanalista, o sea, me paso el día escuchando a personas, cada una diferente radicalmente de la otra, y me ha gustado mucho la aproximación que hace Carlota y el discurso que tiene partiendo de esta subjetividad suya que le permite ver el mundo a su manera, no de una manera holística, porque es imposible verlo así, a menos, bueno, yo lo veo más bien hacia una ecología de la mente, estoy ahí en eso. Creo que hay un deseo de despertar, y lo ha habido siempre, bueno, retorna siempre, pero es un despertar a veces para seguir soñando. Seguir soñando en un mundo prepotente, que es el que teníamos y el que ha sufrido la herida más fuerte de esta pandemia. O sea, que éramos, o sea, lo que Harari llama el Homo Deus, un ser prepotente que podía dominar el pasado, futuro, presente, etcétera, y transformarse, pues, en Dios. Pues esta herida, dentro de todo, nos ha traído un beneficio formidable que habéis dicho, o sea, lo habéis nombrado hace un momento, que tiene que ver con los beneficios de la pérdida. O sea, yo haría como, en contrapartida a la prepotencia, haría un elogio a lo que sería un sujeto en falta, este sujeto que avanza en el mundo gracias precisamente a este conocimiento de su debilidad, de su falta y tal, buscando otra cosa. Y bueno, esta es la cuestión que hemos ganado dentro de las oscuridades que habéis nombrado, que bueno, yo creo que del psicoanálisis se pueden decir muchísimas cosas, pero no se nos da muchas veces la palabra. Yo lo siento así, porque, por ejemplo, cuando habláis de trauma, se ha escrito mucho en el psicoanálisis sobre el trauma y son cosas que son atravesadas por la clínica, ¿no? Son inventos, digamos, ensayos sobre... Y bueno, me gustaría que en algún momento se pudiera invitar gente que ilumine un poco las oscuridades del inconsciente que determina nuestra vida consciente. Gracias. Gracias. Jo segueixo sense veure-hi, però per tant no veig si hi ha... Aquí hi ha mans. I si esteu amunt...
No sé què. Primer, gràcies, perquè sempre és, sempre és commovedor estar en espais de, on escoltar i compartir i incorporar mirades diferents. No? A mi m'ha agradat molt, tot i que em sento vitalment en un espai absolutament diferent, diria. No? És a dir, jo tinc la sensació que també en aquest, en un, lligant amb un tema que dèieu de viure en dos temps o fora del temps, jo crec que visc dos temps alhora, no? Una cosa és el temps individual i l'altra cosa és el temps col·lectiu. Com a temps individual sí que dius, ostres, és el moment no d'aprendre sinó de desaprendre, bàsicament, quasi, quasi. No? Què tinc que esborrar del meu cap i del meu gen, perquè hi ha moltes coses d'hàbits i de costums que ens han portat on estem, no? I per tant, quines són les coses que hauria de desaprendre, no? I per altra banda, amb un temps col·lectiu, en què jo sí que tinc la sensació que som corresponsables d'una situació i que no tenim temps. Vull dir, jo visc col·lectivament una sensació col·lectiva d'acceleració més que mai i de l'urgència de dir és que no podem estar parats, no podem deixar que el temps d'abans torni, perquè no pot ser el mateix. I va molt de pressa agafant, conquerint l'espai, no? I encara no han passat dos dies, ja tenim la contaminació, ja tenim els cotxes, ja tenim... És a dir, jo tinc la sensació que més que mai ens urgeix com una militància i una força que ha de sortir d'on sigui, però justament per conquerir un futur que no sé quin és, però que el volem. No? Llavors, jo que vinc molt d'estar molt a prop del món de la cultura de tota la vida, en aquest moment on trobo la llum és en la ciència. Vull dir, tinc la sensació que hi ha coneixement. Hi ha possibilitats, hi ha maneres diferents de construir, de gestionar, d'organitzar, de preveure, i que estan aquí i que no les estem utilitzant, que hem tingut la ciència oblidada, no? Com no era rentable, no era el que el mercat volia, no era el que volíem sentir, no era, però realment hi ha respostes. No? I llavors per mi tinc la sensació que més que mai, i sobretot des de la cultura, cal mirar la ciència, cal pensar en com es canvien les coses des de la realitat on estàvem i per tant com som capaços, i fer-ho ràpid, de reorganitzar i de prendre decisions que en el fons és l'única cosa que ens pot assegurar aquest futur i que són decisions dràstiques i per tant acceptar que perdrem moltes coses i acceptar que hem de renunciar a moltes coses, però també el Covid ens ha servit per saber que no les necessitem tant. És a dir, que jo crec que hem viscut amb l'essencial amb molt de temps, molts mesos, no? I la cultura, dèiem, la cultura és essencial, no? Pues una de les coses que hem volgut reclamar. Però, bueno, és això, només aquesta sensació de dir... Em sortia d'aquí una sensació més en l'espai íntim, individual, i jo crec que hi ha una urgència de viure lo íntim, però projectar-se en la col·lectivitat molt ràpid i agafar d'allà la força. Sí, podem. Aquest havies d'aixecar la mà. Fem... Que anem bé de temps. No, dic per si voleu anar comentant coses. Fem... Doncs estic força d'acord amb això que apuntava la companya que ha parlat ara. I reprendria una miqueta també el discurs que ha fet el Jorge. Jo penso que estem en un moment que ha fet un catacrac tot i que ens obre una oportunitat. I és l'oportunitat que ja apuntava de que els discursos, els relats sobre la realitat de les classes que tenen el poder s'estan esmiculant, perquè més que mai aquesta crisi ens ha posat de manifest com ens necessitem els uns als altres, com som una espècie absolutament gregària on el que fa un té conseqüències amb la col·lectivitat. I en aquest sentit jo, responent a la pregunta, diria que afortunadament el nostre present no té futur i que les noves veus que estan sortint, el que tu apuntaves, no, de la gent jove, els nous feminismes, tot això sembla que no tingui res a veure, però qüestionar la família convencional, la manera com ens hem relacionat, la manera com ens relacionem amb l'entorn, la manera com consumim, tot això té conseqüències i penso que
que tenim una oportunitat i penso que sortirem endavant. Jo amb aquest aspecte entenc molt el que tu dius, perquè també tinc fills i penso que els joves ens ajudaran a sortir d'aquí i que ja anàvem cap a un canvi de model, però la Covid el que ha fet ha sigut com accelerar-ho, és el meu parer. Gràcies. Allà, aquella noia. Hola. Ui, es sent? Bueno, moltes gràcies pel debat, per la conversa, ha sigut superinteressant. I us volia preguntar, heu fet referència abans, com en diverses ocasions, al concepte de responsabilitat, i a mi em venia al cap el concepte de risk responsibility que fa servir Donna Haraway, no? Com l'habilitat per donar resposta. I volia saber què en penseu d'aquest context que estem vivint ara, si creieu que estem generant noves habilitats justament de donar resposta de manera individual o col·lectiva, però sobretot fora dels espais més institucionalitzats o el que coneixem com espais institucionalitzats. Gràcies. Fem una cosa, agafem una paraula més, aquí hi havia una paraula demanada, i fem una devolució, quan vulgueu, lliurement dels diferents aspectes que s'han apuntat. Perdona, al final has dit sobretot fora dels espais institucionals, has dit això, oi? Funciona? A veure. ¿Se oye? Ara, sí, sí, sí. És que és molt direccional. Sí. Yo me complazco en haber estado presente hoy acá porque realmente he aprendido bastante. Yo vengo del otro lado del Atlántico y realmente ha sido muy provocador las dos intervenciones, tanto la de Richman como la de Carlota. Realmente no me imagino cómo sería posible poner en escena a Beckett en un espacio como de Verdi, o sea, de operático, digamos. Yo no lo he entendido bien, perdón. ¿Poner en escena a Beckett? Que no me imagino cómo llevar a escena a Beckett en un espacio operático, en términos de escala. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque creo que hay dos elementos interesantes en ambas intervenciones, que es el tiempo y el espacio. En cuanto al término de procesos como finales de mundo, o sea, procesos de tipo totalmente finalizando ciclos determinados, se han sucedido varios realmente, entre ellos el descubrimiento de América, en el cual, al decir de Crosby, un historiador ambiental, hubo un intercambio de biota viajera, o sea, de Europa a América llegaron el descubrimiento de la conquista, no solo con elementos macros, sino también con efectos de micro, o sea, llevaron las plagas de la contaminación desde el punto de vista de las gripes, y de allá hacia acá vino también, por ejemplo, la sífilis. Pero hay un determinado espacio de tiempo en el cual eso no se hizo evidente en las sociedades, tanto americanas como europeas, que estaría alrededor de los 10 años. Sin embargo, actualmente, con la pandemia de la COVID, en menos de 3 meses se ha expandido por el planeta. Ahí hay un elemento de tiempo que realmente es abrumador para los seres humanos. Ahora yo introduzco una pregunta. En cuanto al elemento científico, o sea, el desarrollo de la ciencia, ¿está la ciencia actualmente preparada para asumir este reto pandémico, que no va a ser ni el primero ni el último en el futuro? Creo que hay elementos que apuntan a interrelacionamientos científicos de diferentes disciplinas.
incluso quizás Jorge, con el acercamiento de este nuevo concepto a la realidad socioecológica del mundo, nos esté también acercando ese proceso interciencia y a un fenómeno también desde el punto de vista de la tecnociencia, que se va reduciendo en el tiempo la relación entre ambos campos. Y en cuanto a la cuestión cultural, creo que también implica un profundo cambio cultural, que aquí yo preguntaría cómo percibe Carlota, este cambio cultural que evidentemente se nos viene encima. Moltes gràcies. Fem la reflexió que vulgueu a partir de les diferents preguntes que han sorgit, preguntes, reflexions, comentaris, que ja veiem que no, des de la psicoanàlisi fins a la ciència, el particular i el col·lectiu, bueno, hi ha moltes dimensions que han anat sortint. Feu el fil que vulgueu, la reflexió que pugueu fer per concloure ja, perquè estem sobre el temps. Bueno, pues recojo solo un par de los hilos de lo que se ha sugerido, que ha sido muy rico y que ha llevado pues más lejos, desde luego, parte de lo que habíamos estado exponiendo. La idea de asumir, de hacernos cargo, ¿no? Yo creo que ha sido común a varias de las intervenciones, ¿no? Nosotros también antes lo decíamos, ¿no? El asumir las pérdidas, ¿no? El ser capaces de... No tengo tan claro, ojalá, yo vamos, apostaría por ello, que Homo Deus haya sufrido una herida tan profunda, ¿no? Parece que tampoco es tanto, por cierto, que tampoco... No se me entienda mal, pero siendo esta pandemia lo que es y habiendo puesto todo patas arriba, es poca cosa en comparación con los quebrantos y terremotos socioecológicos que vienen, ¿no? O sea que no, hay también un asunto de las proporciones y las desproporciones que no habría que perder de vista, ¿no? Pero esa idea, ¿no? de ser capaces de verdad de asumir las pérdidas, de fracasar mejor con Beckett, ¿no? ya que lo evocábamos, pues es muy importante. Asumir también, yo insistí sobre eso desde el comienzo y lo repetiría, asumir la realidad biosférica, ¿no? de nosotros como personas, como sujetos humanos, de nosotros como holobiontes, de las sociedades dentro del tejido de la... el tejido y la trama de la vida, ¿no? Ser capaces de verdad de asumirnos como animales con ciertas características en el tercer planeta del sistema solar, en esa historia larga de la vida sobre la Tierra, ¿no? Y asumir la condición humana. Buena parte, ¿no? Si hablamos de inconscientes, si hablamos de lo traumático, ser capaces de asumir de manera productiva la finitud y la mortalidad humana, pues sería como es como la tarea de siempre y al mismo tiempo está planteada de otra manera en este gozne de tiempos en que nos encontramos, ¿no? Esa etimología de responsabilidad que tiene que ver con el dar respuesta, con el ser capaces de escuchar y de dar respuestas. Yo ahí lo que sugeriría es que nos hace falta ser capaces de escuchar más y también otras voces y no solamente las voces humanas, ¿no? Ya nos cuesta el llegar a oír todas las voces humanas y no es suficiente. Deberíamos verlo también, quizá también hoy. Y luego la pregunta grande, que tiene mucho que ver con ese futuro, esos futuros que se abrirán o no, la pregunta grande para mí tiene mucho que ver con si seremos o no capaces del tipo de rupturas que necesitaríamos, porque lo que se ha ido poniendo de manifiesto también
en las crisis de estos últimos años, y me refiero sobre todo a la crisis financiera y luego económica general a partir de 2007-2008, y ahora también esta crisis sanitaria, que yo creo que hay que ver como momentos de una crisis mayor o de un entrelazamiento de crisis que van desplegándose, si seremos capaces, en lugar de intentar volver, como se ha dicho, ese empeño por esa vuelta imposible a una situación anterior, que además pues era en fin, injusta y ficticia en buena medida, si en lugar de eso tendremos la fuerza social y también la capacidad de cambiar como sujetos para los momentos de ruptura que necesitaríamos. Carlota. Bueno, també intentant recollir de tantes impressions i tantes idees no és fàcil, però sí que em quedaria molt amb con esta idea de situar la experiencia muy potente y concretamente en el espacio y en el tiempo, en esa inmediatez de la presencialidad que ahora está tan grave y profundamente cuestionada y que incluso ha invertido todos los roles hasta el punto de que efectivamente sois vosotros quienes ahora estáis con máscaras y nos estáis viendo a nosotros a cara descubierta. Yo, esta es una de las imatges que més em va impressionar el primer dia que vaig tornar al teatre i a la represa de la feina, que és adonar-me que de cop a l'escenari veiem allò que de cop em va venir el títol aquest de l'Stefan Zweig, del món d'abans, no? Veiem la gent a cara descoberta, veiem la gent tenir un moment d'intimitat, un moment de proximitat, i que això és com una mena de peça de museu en aquest moment, la vida real, la vida d'abans, la vida que coneixíem, com una mena de paradoxa de malson horrible en què la vida està en aquesta bombolla, en aquesta vitrina, en aquest espai de ficció, que és l'escenari, i en realitat és el públic el que està emmascarat, no? Aquesta gran inversió que s'està donant i que, en el meu cas, en relació al temps, tu parles molt de la precipitació, la urgència, la necessitat d'actuar molt ràpid. És evident que cal ser molt lleugers en el sentit més valuós d'aquesta paraula que li donava Calvino, no? De la lleugeresa, de poder-nos vincular molt ràpid i modificar moltes coses d'una manera inclús molt intuïtiva, però alhora per mi també és així com dèiem, la gran escala aquesta que fa que tot s'ensorri o que tot s'aclapari, és també la precipitació, la velocitat, l'acceleració amb la que ara succeeixen les coses i que fa que en aquest últim any, de fet, hem viscut moltes debacles una darrere l'altra. Jo, a mi em passava les primeres setmanes de confinament que recordava això, que feia poques setmanes s'havia esborrat el Delta de l'Ebre amb el Glòria i pocs mesos enrere s'havien cremat els containers a sota de casa, i de dir què està passant en aquests últims anys, que tot va tan accelerat que no tenim, així com la dimensió de les catàstrofes que es van succeint, aquest temps de reacció, i que recuperaria aquesta idea de la foscor que deies, Jorge, de aquesta necessitat, que potser sí, és molt íntima, és molt personal, és molt individual, de recolliment i de trobar el teu sentit, la teva força per poder anar a la vida col·lectiva, que efectivament necessita moltes solucions i molt urgents i molt ràpides, però que tampoc ens deixem arrossegar per aquesta cadena de precipitació que també fa que anem fent batzegades contínuament i ens va canviant tot, que ens assega l'herba sota els peus contínuament, no? I aleshores, en aquest sentit, realment aquest moment de trobada, de presencialitat, d'aquí i ara, que és un dels valors fonamentals de l'acte, no? De l'escena, de la classe, de la intimitat i alhora també de la vida col·lectiva, del som aquí i des d'aquí, què podem fer? Aleshores, sí, aquí és on jo enllaçaria la idea de responsibility, no? Hem de respondre ara i aquí, perquè pel futur hem de respondre ara i aquí. No, una cosa és l'altra, en realitat, no? Aleshores, aquesta situació és valuosa, doncs defensem-la. La següent a la que cadascuna de nosaltres ara anem serà valuosa, defensem-la. I des de cadascun d'aquests ares i aquís, si els donem valor en si mateixos, si podem respondre
amb coherència en aquesta situació, en aquesta escala, en aquest temps, podem tenir alguna convicció per anar a la següent, no? I en aquest continu, en aquest, això sí que és una lluita constant, no? De donar sentit allò a cada un dels espais, a cadascun dels moments en què passem en aquesta trepidant vida que jo, justament la meva imatge en els darrers mesos, li compartia aquest matí a la Marina, és molt explícita d'estar vivint una mena de terratrèmol a càmera lenta. No? Estem en un terratrèmol, però va a càmera lenta i vas veient com cauran coses, però no cauen fins... I quan sembla que hi han caigut, en cau una altra. No? I el més desesperant és que la sensació que tenim, que no li veiem al final, quan durarà això, aleshores... Per tant, no? Com reconnectem en aquest instant, en aquest valor de l'ara i aquí, que fa que ara som aquí i intentem dir una paraula viva, intentem dir fer un acte que tingui un sentit i que ens compromet a que el següent tingui un sentit. Gràcies, Carlota. Intentarem tornar a ser ara i aquí d'aquí un mes, el 24 de novembre. Ja veurem com i de quina manera. Abordarem la interrupció de tot ara i aquí, que és la qüestió del suïcidi, no per posar un element més de catastrofisme, aquest catastrofisme, sinó precisament des de la voluntat ferma, no? des de la convicció de que els vius hem d'acollir els nostres morts també, i tots. I n'hi ha uns que estan silenciats sempre per ordre, no? oficial, que són aquells que interrompen per si mateixos el seu ara i aquí, no? Que no el poden suportar, que no el sostenen o que no el volen sostenir. Parlarem des dels vius, des de què ens diuen les seves morts, i ho farem aquí, esperem, d'aquí un mes, el 24 de novembre. Gràcies per haver vingut, per haver aguantat emmascarats tanta estona, i moltes gràcies.